Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día de noticias en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy martes 21 de noviembre de 2023. Estas son las noticias más recientes de la actualidad en el municipio. Comenzamos. Estos días ha estado desarrollando en el municipio el proyecto Ecotour 2, que tiene como objetivo el desarrollo del ecoturismo y turismo activo en todos los territorios que participan en él. Hasta Mogán se han desplazado 17 representantes de los socios de esta edición, llegados desde Canarias, Azores, Cabo Verde o Madeira. El Ayuntamiento de Mogán ejerce como jefe de fila, motivo por el que ha sido parte activa en la organización de cada una de las misiones de cooperación celebradas desde el pasado 2022 y por el que acoge en el municipio el último de estos encuentros de trabajo antes de dar por concluido el proyecto, que forma parte de la segunda convocatoria del programa Interreg MAC 2014-2020. La primera jornada, ayer lunes 20 de noviembre, arrancó con la bienvenida por parte de Luis Becerra, concejal de deportes y coordinador del Comité de Acción Local del Proyecto en el municipio. El Edil Moganero también fue el encargado de presentar ante la red de socios el estado de los dos microproductos turísticos que se desea implantar en el municipio. El primero, Mogán, sabor y tradición. Consiste en la puesta en marcha de una almazara y centro de interpretación de senderismo, instalaciones que se ubicarán en Meneguera y que ya se están habilitando. El otro microproducto, denominado Aventura Natural en Mogán, será la creación de una zona de escalada en bloque y divulgación de las instalaciones deportivas de barranquismo que se desarrollen. Este martes día 21 se ha celebrado por la mañana el Comité de Seguimiento Técnico del Proyecto al que ha asistido la alcaldesa de Mogán, además de un workshop entre todos los socios presentes. Además, estos encuentros de trabajo se han complementado ambas jornadas con salidas que han permitido conocer parte de la oferta turística de Mogán a los socios, procedentes de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde. Ayer tenía lugar una travesía en barco por el litoral y esta tarde realizarán una visita guiada a la zona arqueológica Cañada de los Gatos. Ecotour 2 del programa Interreg Mac 2014-2020 está financiado en un 85% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y con un presupuesto para el municipio de Mogán de 393.102,86 euros. Y a propósito de ello, esta mañana visitábamos esa última misión de cooperación que se celebraba en el puerto de Mogán, donde además tuvimos la oportunidad de conocer distintas propuestas de la mano de los distintos socios que estaban representados. En nuestro caso, por ejemplo, llevamos dos microproductos bien caracterizados: uno relacionado con la gastronomía y bajo la denominación Mogán Sabor y Tradición. Con esa rehabilitación de la almazara en, en, en el pueblo de Beneguera, pues que va a dar cobertura y va a potenciar aún más. El, el, el cultivo del olivo y además su, proces, su procesado para el aceite de oliva que pues, ahora mismo está en auge y que seguiremos potenciando como sector primario, al igual que estamos haciendo pues, con el mango, el aguacate o la reciente celebrada feria del atún. En este caso hay otro apartado y otro microproducto que es la actividad física o deporte en la naturaleza bajo la denominación Mogán, Aventura en la Naturaleza, pues para potenciar toda, serie de toda la serie de actividades que se pueden desarrollar. En, en nuestras medianías. Bueno, esto siempre pues va a ofrecer al turista eh, eh, algo diferente, es decir, eh, ya el turista de potencial de sol y playa que le gusta el litoral está más consolidado y el cual no debemos olvidar, pero esto es un añadido más, esto es llegar a un sector turístico alternativo y que le da una oferta diferente. Yo creo que este proyectos como este tipo lo que eh, ayudan es a cohesionar un poquito más el territorio y nosotros de la comarca hemos querido lanzar un producto eh, que lo hemos llamado eh, Patrimonio, eh, la ruta desde Chasna y Sora, y, y un poco lo que pretendemos poner en valor: que cada municipio eh, ponga en valor pues, unos ocho puntos aproximadamente de su patrimonio, de su etnografía, de su cultura, de sus tradiciones. Y bueno, al final lo que tratamos es poner en valor cada uno de el patrimonio de cada uno de nuestros municipios del sur de Tenerife. Eh, Mogán nos ha recibido fabulosamente, nos ha hecho un, una agenda conociendo su municipio y hacíamos balance hoy aquí en el hotel de todos los datos que se ha conseguido a través de este intercambio de, de cultura, de productos turísticos y en el caso de la oliva pues hemos apostado por el Festival Internacional de Cometas que creemos que como evento reúne la mayoría de las fortalezas turísticas que tiene la oliva. Y nuestro, en la jornada de hoy, el producto que hemos venido a presentar y seguir desarrollando es la Pascua. Florida, un nuevo producto ecoturístico en el cual intentamos vincular el mundo de las flores a la Semana Santa, vendiendo así, apostando por ese producto ecológico, como son las flores, para presentar una Semana de Santa diferente para el turista, involucrando tanto a la hostelería y al mundo de la restauración, apostando por una idea innovadora que ya celebra su décima edición en este año 2024. Entonces, invitamos a todos los colaboradores a que participen, sigan apostando por este tipo de coworking donde ensamblamos distintas ideas creando una sinergia común, como es un producto ecoturístico sostenible a largo plazo. Con la promoción del ecoturismo llevamos ya dos ediciones y con este en concreto, pues vinculado a un microproducto que tiene que ver con un valor patrimonial y de promoción turística, queremos resaltar que son las hogueras de San Juan que ha adquirido durante estos años un repunte, un atractivo para el municipio con una mayor atracción hacia públicos no solo vecinos y vecinas sino de otros lugares y que seguimos queriendo darle ese valor. Por tanto ahora en este proyecto hemos querido jugar con los emplazamientos creando unos espacios que sean durante 364 días unos miradores. Las experiencias siempre son buenas pero desde luego que estando en Mogán pues que podemos decir. Una costa maravillosa que hemos podido visitar ayer en una excursión que hicimos. É que estamos aqui nas Canárias, em Mogão, a participar no EcoTour 2. Portanto, é já uma segunda experiência, porque estivemos no EcoTour 1 também, para turismo de... sustentável. né? Portanto, são experiências muito interessantes intercâmbios com as regiões periféricas da União Europeia, as Canárias, a Açores, Madeira e nós estamos como convidados. As trocas de experiências, intercâmbios muito interessantes, aprendemos, mas também podemos aportar alguma coisa. Nós apresentamos aqui o nosso principal produto turístico, que é a Romaria de São João Batista, uma festa tradicional, cultural e religiosa, com muita cor, muita vida, muita vivência, que atrai muita gente entre 20 e 25 de junho, todos os anos. Y buenas noticias para el municipio de Mogán. Por cierto, presten especial atención a aquellas personas que diariamente circulen o vayan a circular por las carreteras del municipio porque el cabildo va a proceder al asfaltado de algunos tramos de Mogán. La Consejería de Obras Públicas e Infraestructura del Cabildo de Gran Canaria iniciaba este pasado domingo el asfaltado de varios tramos de la Gran Canaria 500 entre Arguineguín y Tauro para renovar el firme de cerca de 5 kilómetros de vía que ya empezaba a mostrar desgaste por el paso del tiempo. Esta actuación, informa la Corporación Insular en un comunicado, se enmarca dentro del contrato de rehabilitación de firme de la red de carreteras del ámbito insular correspondiente al Lote Sur y tiene un coste estimado de 450.000 euros. Los trabajos que implican el corte por los tramos de la calzada de la Gran Canaria 500 Comenzaron el domingo y se prolongarán durante 10 jornadas, siempre en horario nocturno y evitando las noches de los fines de semana. Se desarrollarán siempre entre las 10 y media de la noche y las 6 de la mañana de domingo a jueves. Mientras se realizan los trabajos, se habilitarán varios desvíos que estarán debidamente señalizados. La noche de este domingo, los trabajos se iniciaron en el tramo entre Arguineguín y Patalabaca con un total de 800 metros asfaltados entre la rotonda de la cola de la ballena y la entrada de Patalabaca. En el segundo ámbito de actuación será entre Patalabaca y la rotonda de acceso a Anfi del Mar, con un total de 760 metros de vía que obligarán a desviar los automóviles también por Puerto Rico. El siguiente tramo es el más largo de todos y discurre entre Anfi y la rotonda de Puerto Rico, con 2.340 metros y desvíos que se habilitarán por Tauro. Por último, el tramo comprendido entre la vía que une Playa de Amadores con la rotonda de Tauro, con un recorrido de 930 metros y desvíos a través de la Gran Canaria 1. En total se reasfaltarán 4830 metros de calzada de la Gran Canaria 500, una vía esencial para el municipio de Mogán, ya que conecta sus principales localidades turísticas con el resto del municipio y con las vías principales de la isla, que cuenta con una alta densidad de uso. En materia de deportes, le recordamos a todos aquellos deportistas que estén interesados en inscribirse en la Anfimogan Open Water 2023, que podrán hacerlo desde ya hasta el próximo 31 de diciembre en las tres modalidades que ofrece esta edición. Tal y como les adelantábamos hace algunas semanas, la primera prueba de la Anfimogan Open Water 2023-2024 llega con fuerzas y novedades este año. Esta travesía en aguas abiertas celebra ya su quinta edición en el municipio y se disputará el próximo 9 de diciembre. La prueba deportiva ofrece tres modalidades. Por un lado, la salida larga de 9.200 metros a las 2 de la tarde, la popular de 5.300 metros a las 4 de la tarde. Y por último, a las 5 de la tarde, la salida popular de 2.000 metros. Todas ellas tienen abiertas sus inscripciones hasta el próximo 3 de diciembre a las 23 horas 59 minutos, momento en el que quedarán oficialmente cerradas. Para formularla o obtener más información, se podrá visitar la página www.openwaterseries.es o los perfiles oficiales del consistorio en redes sociales. Pasamos a conocer la previsión del tiempo que parece ser que no son muy esperanzadoras porque regresa la calima y suben algo las temperaturas. Comenzamos, como siempre, por la comunidad de Canarias. En concreto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tiempo permanecerá prácticamente igual que el día anterior. Nubes altas en el norte y oeste de Tenerife y en el sur nubes y claros que también se repiten en La Gomera. El hierro y la palma, una nubosidad que se irá acentuando a lo largo del día, pero no dejará ninguna probabilidad de lluvia. Las temperaturas ahí sí bajarán un poco, pero apenas podrá notarse. No siendo así en la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. En Gran Canaria el sol será el protagonista, ya les digo, la calima es donde más se notará, sobre todo en el sur de la isla. En Fuerteventura, nubes altas en el norte y algo más denso en el sur. Y ya en Lanzarote se repite el panorama que obteníamos en las islas occidentales. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues el panorama, ya les digo, continúa prácticamente igual, a excepción de esa calima que entraba en la tarde de ayer y que aumentará las temperaturas. Como decía, sobre todo en la mitad eh, de la isla, en el centro y sur oeste de la isla, serán los más afectados por esa calima que comenzará a desaparecer en los próximos días, pero que se dejará notar bastante. El resto de la isla está entre nubes y claros y las temperaturas serán algo más fresquitas. Y en el municipio de Mogán, pues ya lo ven, nubes altas, amanecemos con bastante nubosidad, como en el día de hoy, y las temperaturas pues se quedarán entre los 28 grados de máxima y 18 de mínima. Cierto es que sobre todo a primeras horas notaremos más el frío, pero a lo largo que avance la jornada, esa calima se acentuará y podremos llegar casi casi a los 28-29 grados. Y hasta aquí llegamos hoy con toda la actualidad local en el municipio. Recordarles, seguimos en redes sociales con todas las noticias donde podrán visualizarlas de manera permanente. Y como no, las esperamos mañana a la misma hora con más noticias de actualidad en el municipio de Mogán. Hasta entonces, como siempre, sean muy felices.